Buenas tardes a todos. En 8 minutos damos inicio a la cursada.
Bueno, siendo y media, les doy la bienvenida a todos. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Allende Álvarez. Yo soy el profesor adjunto de la Cátedra de Filosofía del Derecho, el doctor Horacio Salvador, quien es el titular. Las introducciones generalmente me tocan a mí, por una cuestión de orden práctico, digamos, para que ustedes ya tengan un panorama de lo que va a ser la cursada durante este cuatrimestre y ya la clase siguiente la van a dar inicio ya, digamos, al desarrollo de los temas con el doctor Salvador. Lo que no implica que tampoco hablemos nada hoy de filosofía, quizás algunas puntas vamos a tocar como para que vean para dónde va rumbeada la cátedra, ¿no? Antes que nada, bueno, les doy la bienvenida a la asignatura. Por una cuestión de organización, es interesante ya desde el vamos, que es la primera clase como es la de hoy, plantear ya los días y horarios de cursada, así ya ustedes se van organizando. Aquí no va a haber ningún cambio, ninguna modificación. Eso se traduce a que va a ser los días miércoles a las 18:30 horas. En principio, la facultad nos ha facilitado el ejercicio de la opción en algunas cátedras, las cuales puede llegar a no ser tan numerosas, quizás las cátedras del ingreso o las charlas magistrales de algunas materias de mucha cantidad de personas no lo permiten. La facultad nos ha dado la opción de poder incorporar en algún momento alguna reunión presencial. ¿Con esto qué quiero decir? No me quiero adelantar a las circunstancias porque obviamente no depende de nosotros, sino de las condiciones ajenas a nosotros, con condiciones sanitarias e incluso de infraestructura que pueda ofrecer la facultad, pero me interesaría sí, tener alguna reunión personal o presencial, como se dice ahora, con todos ustedes o con la mayoría que pueda asistir en algún momento durante el cuatrimestre. Tanto mi persona como el doctor Salvador estaríamos encantados de poder realizar esto. Dicho esto, vale la pena aclarar que la cursada tiene la estructura armada este cuatrimestre como para realizarse enteramente virtual, lo que no implica que podamos llegar a tener alguna reunión o alguna charla presencial en algún momento del cuatrimestre si las condiciones, como les vuelvo a decir, sanitarias y de infraestructura de la facultad no lo permitan. Pero bueno, hoy en día nosotros nos vamos a tener que manejar con esta doble vía. ¿Cuál es la doble vía? La doble vía va a ser las reuniones por plataforma Zoom. Ustedes ya tienen el link de acceso. Va a ser el mismo link recurrente para todas las clases, todos los miércoles, 18:30 horas. Nosotros nos organizamos con el doctor Salvador de la siguiente manera: yo doy una clase, él da otra, y así sucesivamente. La forma en el dictado de las clases difiere notoriamente en cuanto a lo que es mi clase que la del doctor Salvador. Evidentemente, como primer elemento, ustedes tienen, van a tener la oportunidad de cursar con uno de los profesores de filosofía y bioética más importantes de Argentina. Un especialista en bioética como es el doctor Horacio Salvador. Con eso ya, si se quiere, les estamos dando un poco de dirección hacia dónde va a ir la cátedra de filosofía. Por más que ustedes, muchos de ustedes podrán conocer algún precepto de la bioética, muchos otros no. Bueno, con el transcurso del cuatrimestre lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir desarrollando. Pero más que nada, la cátedra nuestra tiene una posición o una versión o una, si se quiere, no sé, con parámetros del tipo humanístico. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que la filosofía ustedes la van a ver desde nuestra
nuestro punto de vista, o al menos en las clases que nosotros demos, teniendo en cuenta como un eje central, en un principio, el ser humano. Luego van a existir diferentes visiones, claro, con el doctor Salvador, como les vuelvo a decir, que es un especialista en filosofía, yo solamente acompaño, van a tener visiones particulares en relación básicamente al humanismo y a cada uno de los filósofos que ustedes vayan viendo. Una de las características principales de la cátedra nuestra es, si bien ustedes me ven hablar un poco estructurado o formal, es la idea de generar un ciclo ameno de charlas y descontracturadas. ¿Esto qué significa? No significa que cada uno pueda decir lo que quiera en el momento que quiera, de la manera que quiera, ¿no? Eso no se debe entender en ese sentido. Pero sí, se debe entender en el sentido de que, al menos, la intención nuestra es fomentar la participación en clase de cada uno de ustedes. En principio, con algunas actividades que vamos a desarrollar durante el cuatrimestre, que son muy formativas e interesantes para que ustedes puedan reflexionar y opinar acerca de los temas de la filosofía. Y básicamente con la dirección, porque es eso lo que nosotros hacemos, más que ser docentes somos directores, nosotros podemos dirigir la elaboración del trabajo final, que es básicamente la forma de examinar que tiene la cátedra, ¿no? Nosotros somos directores de un trabajo que ustedes van a realizar enteramente. Nosotros podremos orientarlos, podremos establecer algunas puntas sobre las cuales ustedes pueden trabajar, pero en definitiva el que va a realizar el trabajo final y el que lo va a presentar es cada uno de ustedes. Con esto también apuntamos, si se quiere, a la capacidad inventiva de cada uno de ustedes, para que no toquen temas trillados o ya analizados en muchas oportunidades, que apunten más hacia la originalidad y hacia el debate interno y la reflexión. Pero claro, muchas veces nosotros, con nuestra visión formativa en determinadas ciencias, en particular la nuestra en la Facultad de Derecho, adolecemos muchas veces de este sentido de crítica o de reflexión, porque en muchas ocasiones la carrera en sí mismo nos redirige hacia la repetición de reglas mnemotécnicas de memoria para poder lograr un objetivo, que es aprobar un examen tras otro, y así hasta el final de la carrera y recibirse, ¿no? Aquí en esta materia ustedes van a tener, si se quiere, no sé si ustedes vieron la serie Lost, muchos de ustedes seguramente la han visto, que trata o denota de un grupo de personas que luego de un accidente aéreo quedan varados en una isla. Bueno, parafraseando ese momento temporal de Lost, luego obviamente la serie desvaría y ya hasta el más sagaz muchas veces se pierde en el sentido de hacia dónde apunta. Nuestra idea de la cátedra es esa. O sea, en el sentido de considerar a la asignatura, la filosofía, como una isla, que esté ajena a las intromisiones de la ciencia jurídica tradicional, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no van a tener que, y subrayo, tener que estudiar de memoria, no van a tener que rendir exámenes escritos, no van a tener que rendir satisfactoriamente un desarrollo verbal, oral, de una determinada temática. ¿Con esto qué quiere decir? No quiero decir que la cátedra no fomenta la evaluación, sino que la cátedra lo que hace es fomentar una evaluación alternativa. Esta evaluación alternativa nos ha llevado en el análisis durante mucho tiempo. Imagínense que, por ejemplo, el doctor Salvador empezó a dar clases en la década de los 90. Yo lo acompaño desde el año 2007. Tenemos un andar de muchos años en los cuales
con nuestros aciertos y nuestros errores, hemos tratado de buscar la mejor forma de hacerle llegar esta temática, que no es una temática aburrida, que no es una temática estanca, pero que como de acuerdo a cómo se dé o cómo se enfoque la filosofía, la podemos tratar muy innovadora, muy alternativa, ¿no? Muy elástica, o sujetarnos a los principios establecidos hace más de 20 siglos atrás, aferrarnos firmemente a ellos y fingir que en realidad la vida pasa por ahí y no pasa por la realidad, ¿no? Quizás muchas veces la realidad supera a muchos de estos postulados filosóficos, en otros casos la complementa, en otros casos debe haber una crítica, debe haber un repensar. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de fomentar. Con conocimiento de cada uno de ustedes, una crítica razonada, si se quiere. Esto, bueno, ustedes lo van a ver luego cuando ejerzan el derecho. Es básicamente la crítica que ustedes hacen de un fallo cuando apelan, ¿no? La sentencia, ustedes podrán establecerla como esta serie de conocimientos volcados a un determinado quehacer. Bueno, cuando ustedes apelan una sentencia, porque se agravian del contenido de esa sentencia, realizan una crítica, bueno, en términos legales es concreta y razonada, ¿no? Bueno, ¿qué más nosotros quisiéramos que ustedes realicen una crítica concreta y razonada de cada uno de los temas? Muchas veces esto queda en el tintero, porque es muy complejo abarcar todas las áreas de la temática filosófica para nosotros, me imagino para ustedes que están cursando tres o cuatro materias, o cinco, o rindiendo libre. Bueno, entonces lo que nosotros muchas veces apuntamos es a sectorizar los conocimientos de la filosofía, no porque no los querramos socializar, sino porque muchas veces la información otorgada de manera inmediata y rápida, se frustra en cuanto a la adquisición del conocimiento. Si yo les tiro toda la información acerca de la filosofía antigua, de los cuatro o cinco postulados que nosotros tenemos que tomar y empezar a desarrollar desde ahí la filosofía, ustedes primero que se van a aburrir, la mitad se va a ir. La otra mitad que se quede va a tener que hacer un esfuerzo inhumano para poder comprender en tiempos récord, los preceptos que muchas veces ustedes no manejaron. Entonces eso va a ser tediosa la materia, me van a odiar a mí, yo no los voy a odiar ni dejar de odiar a ustedes, pero me van a ver como alguien que no se lo puede comprender, ¿no? Entonces esa no es el objetivo que nosotros propugnamos, sino nosotros propugnamos desarrollar globalmente el concepto de filosofía, tomando ciertos estandartes o ciertas situaciones o ciertos institutos. Quizás no nos van a escuchar hablar mucho de preceptos tradicionales de filosofía, porque esos están volcados en los libros. Incluso dentro del campus virtual ustedes tienen muchos extractos de desarrollo bibliográfico que ustedes, cuando vayan familiarizándose con la plataforma, vale la pena decir, yo había planteado en dos patas el desarrollo de la cátedra, una es básicamente las clases por Zoom y otra es el soporte que a ustedes les puede servir, que es la bibliografía acompañada en cada una de las unidades. Eso ustedes lo pueden acceder cuando ustedes ya se encuentren matriculados, eso próximamente, en los próximos días. Seguramente ya se encuentren matriculados en la asignatura, entonces van a poder con tranquilidad y con sus tiempos poder ir viendo cada uno de los contenidos, analizando a ver qué es lo que les puede llegar a interesar y qué es lo que les puede generar algún tipo de interés. Nosotros eso, ténganlo en cuenta y grábenselo a fuego desde el primer día. Nosotros tratamos de fomentar el interés de ustedes. Nosotros no somos una cátedra vedette, y mucho menos que planteamos que nuestra asignatura es más importante, no lo vamos a plantear, por más de que lo pensemos.
Pero sí, nosotros planteamos la necesidad de tener en la facultad un ámbito serio, pero descontracturado a la vez, en el cual se puedan debatir estas ideas que nos conlleva la filosofía en sí mismo. Muchas veces a nosotros se nos hace complicado llegar a cada uno de ustedes cuando hemos tenido cátedras de 100 alumnos, o con 10, o con 40, lo que sea. La idea nuestra por eso es armar un formato que sea atractivo para ustedes, que no se pierdan en la cátedra, que no se aburran y que fomente la participación. En sí mismo, las cátedras fomentan la participación desde el vamos, desde el principio. Es más, donde ya termine de desarrollarles los postulados principales de la materia, ya vamos a empezar a conversar cada uno de ustedes. Si tiene interés, se presenta y hace una opinión acerca de lo que interpreta por filosofía. Pero bueno, la idea nuestra es fomentar los espacios de debate. Para eso nosotros tenemos estructurado, al menos en lo que es el plan de trabajo docente, una parte dedicada a trabajos de reflexión. Estos trabajos de reflexión se van a realizar exclusivamente en clase. Otra cosa que también apúntenla. Los trabajos de reflexión que vamos a realizar se van a realizar exclusivamente en clase. ¿Esto qué significa? No asistí a la clase, ¿puedo presentar el trabajo? Y no, porque la idea es que se haga en clase. No es porque en realidad yo quiero plantear una cuestión de evaluación y de esa manera el que lo hizo está bien y el que no lo hizo está mal. No, cada uno es grande, están en la facultad, se tienen que autorregular y tienen que ser capaces de poder discernir qué les interesa y qué no. Si no les interesa, no los harán. Si los interesan, si se interesan por la cátedra, les interesa el tema, lo harán. La idea es fomentar la participación en esos ámbitos. Fuera de esos ámbitos, obviamente, por una cuestión de que las clases por Zoom son un poco más complejas para fomentar el debate en el ida y vuelta en el momento, quizás lo que hacemos es dar la clase con algunos conceptos y luego ustedes, si quieren, en los últimos minutos pueden esbozar alguna consulta o reflexión acerca de las temáticas que nosotros tratemos. En lo que es la estructura de la cátedra, al menos de mi parte, no van a tener clases de más de 1 hora. O sea que arrancamos 6:30, terminamos 7:30 aproximadamente. ¿De qué depende que terminemos en 1 hora? De que todos se conecten a las 6:30. Yo sé que el sistema electrónico es mucho más sencillo porque fomenta la posibilidad de que ustedes estén conectados 6:30 y que no tengan los inconvenientes que teníamos en la presencialidad, que eran múltiples, ¿no? Desde salir de tu casa hasta poder llegar a la facultad. Bueno, teniendo en cuenta esa ventaja, aprovéchenla también en su propio beneficio. El docente les está planteando la idea de desarrollar charlas cortas de no más de 40 minutos, en las cuales ustedes luego puedan, si quieren, fomentar la participación y el debate. Bueno, aprovéchenlo llegando electrónicamente, dando su presencia electrónica en horario puntual, ¿no? O lo más puntual que cada uno pueda. Nosotros, como primera disposición, no tomamos asistencia. Por ende, eso sáquenselo de la cabeza. Segundo, por no tomar asistencia, no nos sujetamos a la disposición necesaria de asistencia para poder rendir el examen, que lo determinan las ordenanzas vigentes. Como cátedra no tomamos examen tradicional, o sea, primer y segundo parcial. Esto está obviamente también estudiado desde mucho tiempo atrás, en cuanto a que concretamente en esta asignatura el examen parcial no tiene los mejores resultados o los mismos resultados que la metodología evaluativa que nosotros tenemos. Esto está comprobado por nosotros y por ende, aún apoyando esta moción, si se quiere, en las encuestas estudiantiles que ustedes van a tener la posibilidad de realizar al final del cuatrimestre, apoyan la realización del trabajo final. Entonces nosotros encontramos mejor producción y mejor desempeño académico de ustedes de esta manera, así que seguimos así. La evaluación entonces, ¿en qué consiste? La evaluación consiste en la realización de un trabajo
El trabajo ustedes lo van a presentar en principio virtualmente, lo van a presentar en la plataforma, en la asignatura de Filosofía del Derecho, Cátedra B, que es la nuestra. Van a tener un plazo determinado para realizarlo. Las especificaciones del trabajo las vamos a ir analizando más adelante, pero la idea es que el trabajo sea de elaboración propia, individual, en la medida de las posibilidades. Si tienen algún compañero con el cual lo quieran realizar, lo pueden realizar, pero se fomenta la participación del trabajo individual. Como una cuestión, digamos, a tener en cuenta, la temática para realizar el trabajo final, nosotros, si se quiere, la dejamos abierta. ¿Qué quiero decir cuando digo que la temática de trabajo final es abierta? Ustedes van a seleccionar la temática. Cuando yo determino que ustedes van a seleccionar la temática, lo que estoy queriendo decirles es que ustedes van a elaborar el trabajo desde su momento primigenio, desde sus orígenes, desde su nacimiento, porque van a tener que seleccionar el tema. Nosotros podremos, como les digo, dirigirlos o orientarlos en cuanto a los temas que puedan ser vinculantes al desarrollo de la asignatura. Pero como ustedes van a ver, en el transcurso del cuatrimestre, la filosofía, como esencia y como tal, admite multiplicidad de temas que hasta ustedes hoy en día pueden desconocer. Es por ello que la realización del trabajo va a ser enteramente de ustedes, la selección del tema también, la extensión del trabajo también, la forma en la cual realicen el trabajo también, porque puede tener una forma tradicional como una monografía, o puede tener una forma alternativa. A mí se me ocurre en este momento un trabajo de investigación, un ensayo, un conjunto de opiniones. Aquí no va a haber limitaciones en cuanto a la forma en la cual ustedes realicen el trabajo. Y tampoco va a haber limitaciones en cuanto a la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? A mí y al doctor Sabrano nos tiembla el pulso en poner un 10, si ese es el inconveniente. Si ese es el inconveniente, podríamos decir que partimos de la base, esto se está grabando, así que ya quedo comprometido. Partimos de la base de que nadie desaprueba en esta cátedra. ¿Qué quiero decir con esto? No hemos tenido la necesidad de que se rehagan trabajos o que se recurse una materia, porque el trabajo y el compromiso de cada uno de ustedes, sumado a la mínima cuota nuestra de dirección, ha sido suficiente para que se realicen trabajos de opinión, de investigación o de desarrollo más que satisfactorios. Y con esto les quiero decir entonces que pueden sacarse ese sallo o ese peso de encima de la evaluación, de la nota, ¿no? Y partiendo de la base de que estamos hablando de un proceso de evaluación que ya comenzó hoy, ¿no? Tómenlo como lo que les volví a repetir, ¿no? La idea de una isla, ¿no? Que no la van a tener en la carrera, no van a tener muchas asignaturas, evidentemente por la tradición formativa de la Facultad de Derecho, no solamente acá, en Mar del Plata, digo, sino en muchas partes de la Argentina, esta formación técnica totalmente reduccionista y apuntada, si se quiere, a expulsar alumnos graduados hacia el sistema, muchas veces limita la posibilidad de reflexión, ¿no? Y limita la posibilidad de análisis. Con eso no quiero desmerecer otras asignaturas. En muchas asignaturas se podría analizar y estudiar más a fondo algunos temas, pero claro, ese estudio y ese análisis exigiría quizás que una materia cuatrimestral fuera anual, que en vez de dos trabajos o dos exámenes y se promocione, se deba rendir un examen final integrador. Y bueno, eso apunta, si quiere, a otro sistema estructural que quizás tienen otras carreras y que quizás derecho, al menos en esta unidad académica, no lo tiene, ¿no? Ustedes verán que con la reforma del plan de estudios,
Esto, si se quiere, y les estoy hablando a los alumnos que estén dando filosofía con el plan nuevo, ¿no? Porque vamos a hacer coexistir, eso es también una nota de color, porque en realidad ya estaban coexistiendo desde antes, los dos planes de estudio, ¿no? Tenemos el plan 88 y el plan nuevo, que no recuerdo si es 2018, el último plan de estudio que se aprobó. La diferencia entre el plan anterior y este es que el nuevo plan incorpora, en filosofía concretamente estamos hablando, ¿no? Incorpora la temática bioética. Incorpora a la bioética. Nosotros en el plan viejo lo damos como seminario. Ustedes en el plan nuevo no tienen seminarios, tienen materias prácticas, prácticas sociocomunitarias, tienen otra estructura el plan de estudios por la reforma que ha tenido que aprobarse y entonces se ha tenido que incorporar al contenido de la asignatura a la bioética. Y enhorabuena, se ha incorporado porque ustedes verán que el enfoque que nosotros planteamos de la filosofía es humanística, ¿no? Entonces la bioética entra muy bien y cala hondo en este concepto humanístico, ¿no? Concretamente, yendo al desarrollo de las temáticas, ustedes van a ir viendo que de los dos docentes, obviamente, el menos experimentado soy yo y por ende el más estructurado soy yo, evidentemente a una necesidad de, si se quiere, anclar temas y poder ir desarrollándolos y dirigiendo un poco más la historia, ¿no? Quizás con el doctor Salvador ustedes vean un poco más de espontaneidad en los temas, un poco menos de seguir el programa. Pero bueno, eso también forma parte de la propuesta interactiva que tenemos nosotros, ¿no? De estructurado, no estructurado, seguir un poco el programa, apartarse un poco de él y jugar un poco con las temáticas más modernas, ¿no? Pero yendo concretamente a lo que van a ser mis clases, ustedes las van a ver estructuradas en dos temas fundamentales, que son dos columnas vertebrales que nosotros desarrollamos. El concepto de la filosofía desde los filósofos, el primero, el concepto de la filosofía desde los filósofos, desde el punto de vista del derecho a la salud, o sea, filosofía y derecho a la salud. Y en la segunda parte del cuatrimestre ustedes van a ver, en parte de mis clases, el concepto de filosofía desde el punto de vista del derecho ambiental y la bioética. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a hablar de derecho a la salud y no vamos a hablar de filosofía? No. Vamos a hablar de derecho a la salud y a la vez vamos a hablar de filosofía dentro del derecho a la salud. Ustedes van a ir viendo cómo cada uno de los filósofos, desde los que transitaron la antigüedad, hablaban básicamente de la defensa al ser humano, de la defensa de esta humanidad, de la vida, de la salud, ¿no? Y de cuestiones que van paralelas a ella y que hoy en día las hemos entendido como son el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, formando parte de la vida también, ¿no? Y luego, cuestiones que hacen, si se quiere, a la interacción entre el ser humano, los recursos naturales y la ciencia médica, como es la bioética. Entonces, en ese amplio espectro se van a ir desandando las clases. Mi idea es, básicamente, empezar a desarrollar el tema del derecho a la salud, explicarlo, sintetizarlo lo más posible y, una vez finalizado eso, que nos va a demorar algunas clases, realizar los trabajos de reflexión sobre el derecho a la salud. Esos trabajos que yo les había dicho que vamos a realizar en clase. Terminado eso, pasaremos a la segunda parte del cuatrimestre con lo que habíamos planteado, derecho ambiental y bioética, y terminar con algunos trabajos de reflexión de esa temática, para luego finalizar el cuatrimestre en la entrega del trabajo final. Una cuestión importante y esencial es que no es necesario, como no, al no tomar asistencia, no se sientan obligados a asistir a todas las clases que ustedes tengan que asistir. Esto se los digo desde lo más sincero que se pueda, ¿no? Perdón. Si cada uno de ustedes
tiene interés en participar y en desarrollar las temáticas, asiste. El que no, no, no hay inconveniente. Eso yo lo decía siempre presencialmente. Acá es mucho más difícil ver las caras de distracción. Y no juzgo a nadie, pero muchos apagan las cámaras y demás. Y es complejo entonces averiguar o conocer si efectivamente la persona está escuchándolo a uno o está haciendo otra cosa. Y dejémoslo ahí, ¿no? Pero bueno, concretamente, el que apagando la cámara o no, no es una invitación a prender las cámaras, ni mucho menos, eso no, no lo digan, ni lo interpreten así. Independientemente de ello, el que tenga interés en participar, participa. El que no, se puede mantener al margen. No hay una imposición, ¿no? Esa isla en la cual nosotros vamos a estar una hora y media, una vez por semana, busca eso, busca un ámbito pacífico en el cual nosotros podamos discutir los temas, desarrollarlos, estudiarlos, analizarlos, darles la vuelta, y no que todo tenga que salir como una máquina de hacer chorizo. Estado automático, como una producción en serie, porque justamente lo que estamos tratando de acá de producir es conocimiento, y el conocimiento lastimosamente muchas veces se produce, en ninguna ocasión se puede producir en serie. No esperen transmisión por ósmosis del conocimiento mío o del doctor Salvador hacia ustedes, porque tampoco existe eso, no existe acá y no existe en ninguna materia. Eso tendrán que ustedes fomentar su propio interés, que les pique el bichito del interés por la asignatura y que esa curiosidad les nazca. Aquellos que no la tengan, vamos a poner nosotros nuestras mejores intenciones o nuestras mejores voluntades para que sea así. Y aquellos que la tengan naturalmente, bueno, enhorabuena y esperemos que puedan exprimir al máximo y aprovechar al máximo esta hora, hora y media que nosotros tenemos. Bueno, dicho esto, yo creo que podríamos establecer cuanto menos aquel que tenga ganas, no es nada obligatorio, pero ustedes, bueno, vienen a la primera clase de filosofía, se sientan, escuchan a una persona que les habla, pero cada uno de ustedes seguramente tiene alguna idea de lo que es la filosofía, alguno de ustedes quizás ha estudiado filosofía, entiende o interpreta hacia qué apunta. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué opinan sobre la filosofía? ¿Qué idea tienen sobre la filosofía? Vayan desconectando el audio y vayan hablando. Yo los escucho. Tiende a reflexionar sobre cosas cotidianas. Bien. Bien. Ahí tenemos una. A veces tienen explicación y otras veces no. Muy bien. Sí, no tan cotidianas. También cuestiones que generan controversia. Cuestiones en las cuales la sociedad a lo largo de la historia no se ha puesto de acuerdo. O también es impresionante leer cosas que se pensaban en una época que muy diferente a la nuestra y cosas tan avanzadas que uno dice cómo se pensaba eso en ese momento también. Es como que es te llama bastante la atención. Por lo menos a mí me llama la atención eso. Que tengan esa cabeza en ese tiempo. Tiempo y espacio, digamos. ¿Alguien más? Tiene que ver con el estudio del ser. Bueno, esto es un subconcepto un poco más robusto, si se quiere, más específico, obviamente, perfectamente planteado, que si se quiere, redunda en todo lo que cada uno de ustedes han estado desarrollando. Ustedes mismos ya plantearon el concepto de la
filosofía, sin querer, sin saber. Estudia la realidad, estudia el ser. El tiempo y el espacio, el pensamiento, me atrevería a decir el conocimiento, no es la gnoseología, que es básicamente la ciencia que estudia el conocimiento, pero tiene íntima relación. Bien. Porque si estudia la realidad, el ser y la razón, básicamente son parte del conocimiento. Sí, perdón, Ferreira, sí. Sí, creo que tiene que ver también con el hecho de cuestionar todo, ¿no? Y no dar nada por sentado. Bueno, esa es una... te tomo el guante y esa es una de las muletillas del doctor Salvador. Yo iba... Sí, te escucho. Ah, yo iba a decir también que puede ser que la filosofía ayude a romper con paradigmas socialmente establecidos, ¿no? Va contra lo supuesto. Muy bien. Es rebelión, en el buen sentido de la palabra. Pero filosofía no es lo mismo que ideología. Bueno, pero cada filósofo ha sentado, si se quiere, con su pensar y ha planteado un camino al que, bueno, algunos pueden seguir o no, y que otros, si se quiere, lo toman. Y entonces se va formando en muchas ocasiones, pero no por la filosofía de la misma persona, sino por los sujetos que interpretan esa filosofía o una ideología. No es lo mismo, obviamente. La filosofía es ese estudio desapasionado, o al menos debería serlo. Luego básicamente empieza a ser analizada subjetivamente, y ahí es donde integra o ingresa la ideología. Muy bien. No confundir conceptos que muchas veces parecen lo mismo, pero que no lo son. ¿Alguna opinión más? Creo que se basa también por lo poco que, no sé si poco o algo que he leído de filosofía, en esto, bueno, que decía recién de no dar nada por sentado, no es, bueno, encontrar una verdad y esa verdad refutarla todo el tiempo. Porque en realidad la verdad es relativa. Bueno, tomado de la mano de lo que dice Guadalupe, los dos estandartes de la filosofía antigua, que fueron Platón y Aristóteles, planteaban básicamente dos cuestiones que en cierto punto eran disímiles. Uno planteaba la realidad y otro planteaba el ser. Mejor dicho, uno planteaba el ser y la realidad y otro planteaba el deber ser. Esto ustedes lo vieron en teoría del derecho, en cierto punto. Pero son, claro, visiones de cómo se llega a lo que uno puede llegar a internalizar. Yo, en cierta manera, entiendo cada una de las posiciones de cada uno de ustedes y las comparto, porque forman todas parte de la filosofía. Ahora, ustedes vean, desde este punto de vista, desde esta interpretación, ¿cuántas temáticas podemos nosotros incorporar a la misma filosofía? Y desde el prisma que nosotros lo analicemos, encontraremos resultados muchas veces diferentes. Creo que por eso también la cátedra no tiene exámenes y en definitiva nadie desaprueba.
porque en realidad no hay una verdad que contar. Cada uno internaliza lo que puede desde el lugar que puede. Bueno, es una interesante reflexión acerca del resultado de la metodología propuesta por la cátedra para realizar un examen. Sí, evidentemente no existe una regla mnemotécnica o, si se quiere, una verdad codificada, si se quiere, acerca de los conocimientos de la filosofía, y evidentemente el parecer y el sentir de cada participante en esta comisión puede ser totalmente disímil o distinto. Lo que sí yo quisiera plantear como una línea de lógica, si se quiere, que bueno, es una de las partes de la filosofía, ya desde la época aristotélica, depende en la cual nosotros nos enrolemos, pero obviamente la lógica y la razón, que es otra de las partes importantes de la filosofía en general, nos apunta a el cumplimiento de uno de los objetivos nuestros, o al menos que tenemos primariamente en esta cátedra, que es básicamente el que en cierta manera plantea Guadalupe. No tomamos un examen escrito porque las verdades reveladas no existen. Tenemos que dar por sentada las verdades de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Rawls y el que sea. Bueno, en cierta medida eso es así. Pero también en otra cierta medida, nosotros cuando fundemos una posición, la vamos a tener, o cuando planteemos una posición, la vamos a tener que fundamentar. Y con ciertos elementos de la filosofía. Entonces, quizás lo que plantea Guadalupe es complementado, si se quiere, con la idea de la fundamentación. Obviamente, la opinión de cada uno de ustedes puede ser disímil respecto de cada uno de los temas, y cada uno de ustedes tendrá que fundamentar esa opinión en elementos o explicar cómo básicamente llegaron a ese razonamiento, ¿no? Qué lógica utilizaron, y en cierta medida eso es lo que nos da la filosofía, nos da los elementos para poder pensar y debatir cada uno de los temas. Ustedes fíjense que en 5 minutos ya comenzamos a tratar de desandar la lógica del pensamiento. Miren ustedes qué tan importante es esto, y no dar por sentado todo como lo diga el artículo 1135 del Código Civil, ¿no? Que en cierta medida también obviamente tiene un andamiaje filosófico y un debate de fondo y de fuentes, pero que en cierta medida lo circunscribe un corset, que es básicamente una norma escrita. En este punto, si se quiere, la filosofía logra escaparse de esa sistematización, de esa codificación, pero claro, tiene ciertas reglas básicas de convivencia, si se quiere, ¿no? Tiene una suerte, hablando de los filósofos contractualistas, de un contrato social. Ustedes pueden basar una posición siempre y cuando la fundamenten. Esto tiene claridad y andamiaje en la razón, en la razonabilidad y en la racionalidad, que es un elemento de la filosofía más. Pero, como dice Guadalupe, claramente tenemos la posibilidad de, frente a una situación en particular, opinar o estar en las antípodas de la opinión y del pensamiento. No solamente hablando de ideología, como planteaba Aldo en su alocución, sino desde un punto de vista formal, ¿no? Eso es lo interesante de la filosofía. Que nosotros podamos tener esa posibilidad de choque pacífico de las diferencias que podamos llegar a tener nosotros, ¿no? Y que las podamos fundamentar. Más que nada que las podamos fundamentar. Cada uno tiene una posición. Si hoy yo tiro un tema a la mesa, bueno, a la mesa virtual en este caso, cada uno va a tener una posición. Lo van a ver con los trabajos finales, trabajos finales no otros, los trabajos que vamos a realizar en la comisión.
cada uno va a tener un tema que tiene más predilección, va a tener una posición tomada. Lo interesante es poder pensar y razonar cómo se llega a esa posición. Yo creo que la filosofía es el elemento fundamental para poder llegar al pensamiento, para poder descifrar el pensamiento. Ese ejercicio interno que nosotros hacemos, que nos parece tan sistemático, es lo que pretende o trata de explicar la filosofía, de dónde surge. Por eso se plantea el ser y el deber ser como primer choque, ¿no? Si estamos en la filosofía del idealismo o la filosofía del realismo, cuando en realidad, valga la redundancia, pero no apunto al realismo cuando hablo de realidad, las dos se complementan, ¿no? Obviamente que alguien planteó como una cuestión, si se quiere, de, yo no sé, en ese momento porque no existía Tinelli, pero si hubiera existido Tinelli o los programas de televisión de hoy en día, se hubiera planteado una suerte de debate, y sí, ahí ya le doy la razón a Aldo, porque a veces me voy por la vaina, de un debate ideológico acerca de la posición de la ciencia del conocimiento y de conocer. Si es sobre el idealismo o es sobre el realismo, cuando en realidad es sobre los dos, y van andamiaje de los dos. Y si nosotros disociamos uno del otro, caemos en el abstracto, muchas veces en el ridículo, ¿no? De no poder fundamentar una posición, si nos basamos en una exclusivamente y no tomamos preceptos de las dos. Por eso muchas veces se ha planteado en la evolución del pensamiento, ustedes imagínense que el idealismo fue planteado por Platón milenios atrás, pero hubo una persona que se llamó Immanuel Kant, que hace escasos siglos tomó la filosofía idealista y le dio una vuelta de tuerca, para la vida real. Lo que sí, en sí mismo Platón ya lo había desarrollado y lo había planteado, pero quizás en esa época de florecer filosófico, y luego ante el choque de la nueva postura mucho más terrenal, terrenal y a la vez metafísica, ¿no? De Aristóteles, quedó en el camino, y luego la vuelve a tomar muchos filósofos, pero entre ellos, humildemente, cito a Immanuel Kant, ¿no? Muchos filósofos han planteado el idealismo, pero bueno, eso es lo interesante de la filosofía también, ¿no? Que posturas milenarias, como uno de ustedes planteaba, no recuerdo quién, pero alguno de ustedes planteaba esas posturas milenarias, ¿cómo se pensaba en esa época? Yo creo haber interpretado a la locución en el sentido de decir cómo tenían esa cabeza esos filósofos en esa época, ¿no? Y hoy en día, luego de 2000 años del ejercicio del pensamiento, ¿en qué lugar estamos también, ¿no? Es una postura también para reflexionar. Situaciones que quizás ya habían sido abordadas por la filosofía de Platón, de Aristóteles, o los presocráticos, hoy en día están volviendo al debate desde otro punto de vista, ¿no? ¿Dónde está la evolución del ser humano? ¿Hay evolución? ¿No hay evolución? En cierta parte hay involución. Bueno, cada uno obviamente tendrá su posición y su opinión, serán círculos históricos, ¿no? Períodos históricos, ¿no? Olvidar también que hubo una época del mundo en el cual el pensamiento estaba reducido y limitado a una parte muy sectorizada de la población. Y les digo eso y se los dejo limitado a no discriminar la cuestión del límite temporal, ¿no? Porque podemos hablar de la Edad Media, podemos hablar cuando un país tiene el 50% de analfabetismo. Y eso puede ser en el siglo XX o en el siglo XIII. Entonces, quizás son épocas distintas, pero con debates pendientes, que la filosofía debe darlos, al menos plantearlos, ¿no? ¿Alguno más tiene alguna
¿Algún pensamiento? Bueno, están queriendo arrancar. Está bien, los entiendo, son las primeras clases. Ya van a ir soltando la lengua y ganando protagonismo. Para eso también son los debates que se pretenden hacer en la cátedra, digamos, en los trabajos, ¿no? Yo creo que, creo fervientemente en que nuestra posición, este cuatrimestre ustedes la van a ver, va a ser de mera dirección. Queremos que ustedes lleguen al conocimiento desde una posición individual, con la colaboración que nosotros podamos darles, pero queremos que ustedes sean sus propios artífices del avance en el pensamiento y en la reflexión acerca de determinados temas. Y para eso está el ejercicio de los trabajos que vamos a ir desarrollando. Amén, obviamente, de los debates o las charlas que se puedan dar dentro de la materia. Yo igual no me quiero extender mucho más. Yo no sé si tienen alguna duda o consulta acerca de la modalidad de la cursada, cuestiones, digamos, de forma, que me las pueden hacer a mí, que quizás soy un poco más contemporáneo a muchos de ustedes, aunque soy grande, no soy tan grande, estoy en el medio, entonces quizás con el tema del sistema, con el tema de la inscripción y demás, los puedo ayudar un poco más. Yo no sé si son todos alumnos regulares, si hay alumnos no regulares. Eso, bueno. Nunca me cargaron la nota de metodología, entonces no me pude anotar a la cursada. Pero bueno, desde el centro de estudiantes me dijeron que igual cursé y que ellos después me anotaban. Bien. Yo les voy a dejar mi correo electrónico. Ahí lo tienen. Lo tienen ahí en la pantalla. Esa es mi dirección de correo personal. Cualquier duda o consulta que tengan acerca de clases, bibliografía, trabajo final, trabajo en clase, cursada acerca de la inscripción, como Guadalupe me planteaba, y demás, me las pueden enviar a través de diferentes vías. Una es el correo electrónico. Yo me manejo mucho con el correo electrónico, toda la vida me manejé con el correo electrónico, y ustedes tienen la posibilidad de comunicarse conmigo inmediatamente. Otra forma es a través de las consultas en el campus virtual. El tema es que, claro, para poder hacer las consultas al campus virtual, ustedes van a tener que estar incorporados al campus virtual. Y ahí hago una salvedad. Se matriculan automáticamente los alumnos activos inscriptos en el Yuyu Guaraní. Caso tuyo, por ejemplo, Guadalupe, que no vas a estar inscripta, quizás, en las próximas semanas se resuelva, aspiremos a que sí, pero para el caso de que la próxima clase ya estén muchos alumnos matriculados y vos no lo estés, contactate conmigo para que yo pueda tramitar con las autoridades de la facultad, a través del centro de estudiantes, o a través de quien se encargue de esta situación, tu incorporación al campus virtual en carácter de oyente, al menos como para que vos no te pierdas el contenido de la materia y que no tengas diferencias, digamos. Claro, exacto. El material, algo que quería acotarles, el material es orientativo. O sea, ¿qué es lo que digo con esto? No se van a encontrar con grandes obras y brillantes obras filosóficas. Porque nuestra idea siempre fue la de utilizar el campus virtual como un mecanismo alternativo. Esto fue a los golpes, en el momento que esto se hizo el año pasado, se digitalizó todo el material que se tenía disponible. Nosotros con la reforma del plan de estudio queríamos modificar todo lo que era bibliografía en papel, ¿no? Qué arcaico, estamos hablando hoy en día de la tecnología y seguir hablando del papel, pero bueno, en el centro de impresiones de la facultad existía todo este material que se iba a dar una revisión cuando se aprobara el plan nuevo. Se aprobó el plan nuevo, se comenzó a desarrollar esa revisión y bueno, quedó trunca con la pandemia. Ahora, lo que ustedes tienen es material orientativo. ¿Qué significa esto? Todo lo que no esté dentro de este material en el
en el aula virtual, ustedes lo pueden acceder a la temática que sea que ustedes quieran desarrollar o estudiar desde cualquier bibliografía. Si ustedes requieren algún tipo de orientación, nos pueden consultar y nosotros con gusto le podemos facilitar. O sea que la idea del campus virtual es un soporte complementario de lo que son las clases. No se agota en sí el campus virtual porque no agota todos los temas. No agota el tema del contenido del programa, si bien nosotros vamos a tratar de seguir un poquito más el contenido del programa para todos aquellos que estén más interesados en desarrollar los contenidos del mismo. Yo voy a hablar con el doctor Salvador también para que lo pueda él desarrollar algunos temas en particular. Ustedes van a ver que muchas temáticas están desarrolladas en base a digitalizaciones de obras, de autores en particular, y otras obras escritas por el doctor Salvador y por quien suscribe, algunos artículos de opinión, pues han escrito libros, pero algún que otro artículo de opinión o de reflexión hay, míos, y también hay algunas creaciones con distintas plataformas que se están utilizando hoy en día, como Genially o algunas otras más, que son interactivas, que quizás a ustedes les pueden llegar a llegar un poco más que ponerse a leer un libro o descargar un libro y leerlo en texto, que lo que plantea, si quieres, son en cierta medida una especie de cuadros sinópticos o cuadros de resumen, ¿no? de los conceptos generales del tema en particular. Rocío, ¿querés hablar? ¿Desconectaste el micrófono? No, yo lo que quería preguntar, pero era lo que habías dicho, lo del material bibliográfico. Pero ya lo terminaste de aclarar. Quería preguntar cuándo se van a ir subiendo las cosas y demás. Las cosas en el campus virtual están subidas desde que se creó el campus virtual. O sea, las cosas, digamos, el material básico que nosotros planteamos en el momento que comenzamos a dar virtual, que fue el año pasado. A ese material nosotros igual lo seguimos actualizando constantemente en base a nueva bibliografía que le vamos subiendo, digamos, ¿no? Pero con lo que tienen dentro de lo que es el campo virtual, pueden comenzar a leerlo, a interiorizarse y a amigarse con lo que está allí descargado. Independientemente de ello, el campus como una herramienta didáctica, pedagógica, flexible, está en continuo cambio y modificación, y bueno, en actualización obviamente también. Así que tampoco les extrañe que en el medio del cuatrimestre se puedan ir incorporando nuevas fuentes bibliográficas y demás. Eso generalmente nosotros lo estamos avisando a través de la sección avisos en el campus virtual, pero claro, para todo esto yo necesito que ustedes estén incorporados al campus, porque si no están incorporados al campus, les estoy hablando en el aire sobre algo que ustedes no vieron, ¿no? Es como hablar de pajaritos de colores cuando en realidad esto se ve en la cancha en el momento que ustedes puedan verlo, que es básicamente cuando tengan acceso. Así que, por un lado, mi recomendación es que no se desesperen, ya van a estar incorporados al campus, utilicen estas clases como para ir introduciéndose a los temas. Los buscadores de información son muy útiles hoy en día en la tecnología tal cual está planteada. El libro papel es un bien escaso, ¿no? Y mucho recurso informático está a la orden y al día y a la mano. Mi recomendación, por experiencias que he tenido en otras carreras, en otras facultades, en otras universidades, se los digo así no incorporamos o no inmiscuimos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque no fue este el caso, pero fueron en otras asignaturas que he dado en otras carreras, en otras universidades, que revisen, si ustedes van a utilizar fuente bibliográfica para apoyarse en algún desarrollo, revisen bien la fuente, revisen bien el origen, ¿no? Muchas veces plantean una cuestión legal y la fundamentan en una norma que no está vigente en este país, sino que está vigente en otro país. Yo sé que suena algo inocente, ¿no? O ya que deberían saberlo, pero bueno, muchos
utilizan el buscador como si fuera la Biblia, ¿no? Bueno, si utilizan el buscador como si fuera la Biblia para poder desarrollar algún tema, primero analicen bien qué información están leyendo. Después, si esa información puede ser corroborada. Después, si ustedes utilizan esta información para desarrollar en el trabajo, cítenla. No le vamos a pedir que el trabajo final sea desarrollado con las últimas actualizaciones de las normas APA, que son básicamente las normas que establecen el estilo de escritura y de redacción, pero cuanto menos en la parte de bibliografía, ¿no? No hagan propios dichos de otras personas, ¿no? Y siempre traten de corroborar lo que ustedes plantean, tener una o más fuentes de ese conocimiento, y bueno, eso igual lo vamos a ir viendo y analizando, digamos. Todo lo que está subido al campus virtual por la cátedra está verificado. Ahora, lo que ustedes puedan utilizar en herramientas tecnológicas, tengan mucho cuidado, busquen asesoramiento, nosotros también estamos acá para colaborar en ese sentido, y bueno, manos a la obra, porque ya no queda más que decir, ya solo queda escucharlos a ustedes y bueno, ir desandando este cuatrimestre. Así que bueno, en resumen, clases semanales, miércoles 18:30 horas. La semana que viene van a tener con el doctor Horacio Salvador, que es el titular. Me vuelvo a representar. Mi nombre es José Luis Allende Álvarez. Yo soy el adjunto de la cátedra. Somos dos. Tanto Horacio como mi persona siempre tratamos de asistir a todas las clases. En el sentido, bueno, la asistencia virtual es mucho más sencilla. Cuando era presencial también. Siempre tratábamos de nunca faltar, porque es una cuestión importante, al menos por parte del docente, que asista y que dé la clase. Y luego, obviamente, espero que les sirva, digamos, esta cátedra con un criterio formativo distinto a las otras asignaturas, un enfoque distinto. Van a encontrar y se van a dar cuenta en las primeras clases que es un enfoque distinto. van a tener a mí como al doctor Salvador para realizar todo tipo de consultas a través del mail mío o a través de la plataforma. Que yo recuerde, no tengo más cuestiones que plantear. Ustedes igual con el transcurso del cuatrimestre me van a ir diciendo las dudas que tengan, las consultas. Vamos a ir trabajando todos juntos. Así que bueno, les doy la bienvenida y espero que sea un cuatrimestre que lo podamos, al menos, no sé si terminar, pero incorporar alguna que otra clase presencial, porque todos sabemos que es distinto el contacto que se pueda tener presencial al contacto que se pueda tener a través de una pantalla. Y el debate se enriquece mucho más muchas veces cuando es presencial que cuando es virtual. Pero bueno. En principio es lo que tenemos, esperemos que ya hacia el final del cuatrimestre estemos mejor. Bueno, ¿alguna duda o consulta más que tengan por hoy? Si no, ya damos terminada la clase. ¿Nadie? Bien. Bueno, como primer clase está bien, la idea era presentarnos, vamos a ir conociéndonos. El doctor Salvador también le gusta mucho que ustedes se expresen y desarrollen. Muchas clases de él son desarrolladas prácticamente por los alumnos. No se asusten, eso va a salir natural. Y bueno, nos estamos viendo conmigo dentro de 15 días, con el doctor Salvador la semana que viene. Cualquier duda o consulta acerca de si cae algún feriado en el medio, o algún miércoles que no podamos, por alguna circunstancia, ninguno de los dos conectarnos, nosotros lo hacemos saber con la antelación del caso que sea necesaria a las autoridades de la facultad, para que lo puedan publicar. Eso en ese sentido, ténganlo en cuenta. Si no, el cronograma se rige por clases semanales, miércoles 18:30 horas,
hasta terminar el cuatrimestre, que serán los primeros días de diciembre, y ahí ya haremos el trabajo final y bueno, ya terminaremos el cuatrimestre. Así que bueno, fue un gusto estar con ustedes virtualmente en esta primera clase y bueno, esperemos poder trabajar juntos este cuatrimestre y ir desarrollando los temas de la mejor manera. Así que bueno, nos vemos, buenas tardes. Yo ya voy apagando acá la grabación, así cada uno de ustedes se puede dedicar a lo que tenga que dedicarse o ingresar a otra de las clases de otra materia. Buenas tardes. Bueno, gracias. 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 Chao.